Flotilla lehen helburua dira blokeo apurtzea. Baina flotilla ere dauka, ekintza hau ere dauka helburu politikoa. Eta helburu politiko horiek dira Palestina aske izatea. Palestina beste estatu bat lortzea da. Además, también hay una parte de llevarles ayuda humanitaria, y además es importante la ayuda humanitaria que se les quiere llevar. Intentaremos que les llegue. Si no nos dejarán acercarla a nosotros, por lo menos por algún medio seguro, aunque no aceptamos que se lo entregue a través del gobierno de Israel. Y bueno, pues el ambiente que hay aquí, las personas que participamos de muchas partes del mundo, de muchos países, estamos bastante decididas a llegar hasta donde nos deje, y además estamos bastante concienciadas en que esto, como decía Miquel, el objetivo es parar el genocidio tan horroroso que está ocurriendo ahora mismo en todo Palestina, sobre todo en Gaza. Uste dugu, arazo gu baino askoz handiago daukate Palestinan momentu honetan eta Gazan zehatz mehatz. Orain entzuten ari gara bombardatzen hasi nahi dute Gazan berriro, eta hori guretzako da oso gogorra. Pero otro de los objetivos políticos es denunciar el nazismo del siglo XXI en estos momentos que está ejerciendo el gobierno sionista contra el pueblo palestino.